Cuando Eddie Comax sobre Kurt Green de sus películas. Son. No sé si me entiendes. Yo te digo. El Bolindre. El Bolindre. Claro. Las canetas. Las canetas, sí. Las canetas. El lugar de un rey se mata cuando yo era mal. Sí. Es así, no. Pero si es una pulsa en la tierra, no son. No, sí, así. Tenía San Camón. Yo también. Pero si no está la papusa. No sé si la papusa. ¿Qué están haciendo? ¿Pero qué están haciendo? Dame la bola para quitar. Fuera la lente, aposa. Y si no había de taposa, pues di esto. Ese es otro que de la taposa y tiene que decirle todo otro. Se ve aquí uno y otro aquí. Toma. Y de repetir, tiene muchos jugos. Tiene un. Confesíamos, nos dibujábamos en un chón. Y fue una pedra, dígame de ton, de cuadrito para cuadrito. Y a que no metían la raya, nunca dañada. Y hacíamos una ruleta, ruletera con una flor. Y ahí nos poníamos allí, teníamos ganado. ¡Uf! Contentas. Los corros. Ocur, había muchos. Y hacen dos filas, tres perigues, y uno se paseaba por el medio, y a lo mejor decía: la señorita Joaquina, que creída está, se va a morir de tanto pensar. Si piensa en su novio, novio no la quiere, la pobre la Joaquina de fe se muere. Y a la Joaquina le vamos a dar chocolate con aguada. Y a su novio le daremos chocolate con veneno. No salga usted, que lo quiero ver bailar, saltar, brincar. Tal vez aire, por lo bien que lo baila la moza. Déjala sola, sola me baile. Bueno, ese es uno, ese es uno. Yo estoy entendiendo que ni hablamos en español, ni portugués, ni una cosa ni otra. Y... ¡Era chapuza del pueblo! ¡Esa! Sistemas de... El mérito que tiene Cedillo... No sé, poco era... Poco van a sacar de aquí. No sé. Te hago una foto. ¿Pero por qué me vas a hacer una foto tú a mí? ¿Para qué? Vamos, tú crees. Esto me llega. ¿A festas? A festas de aquí ya le puso un tonto año, día 3 de junio. Y lo que es el carnaval. Era la festa más dulce que tenía. Eso es el santo del pueblo. Sí, pero... El santo Antonio. Pero ¿qué? los carnavales eran más fiestas. Eran los más fiestas. Sí. Muchos días de fiestas, de carnavales. ¿A celebración del carnaval? ¿Cómo era la fiesta? Pues a celebración del carnaval era cantar y bailar. bailar mucho. Y después había un día, que era el día del enfariñamiento. Fariña. Fariña. Las ruas y el fariño. Enfariñase uns aos outros. Os moços das moças e as moças dos moços. Mas era mais bonita a tom que agora. Agora já, deita se sente uma outra. Bueno. Os deitados. Mas a tom, estavam os moços à espera somente, a ver se ia me repelir de casa. Não! Tudo calmo. Também, a putice, a queimava no lume. Mascarrable. Eso era en Herrera. Aquí. Aquí también, José. Poco. Pero sí. A mí mascarrable, ¿eh? Harina sí, pero mascarrable. ¿Vale? Ya sé, es que somos así. Yo nunca mascarré a nadie. Y los carnavales había, dice, que era el domingo gordo. Los intrus. Ese día, gente que tiñe, comíamos siempre un bucho que hice de porco. Para de carne. Do porco. Escure, igual que o choriz, o embutido. E ese día, domingo gordo, rapaz, toda a gente comía mucho. E es costume, o grupo folclórico de aquí, agarremos e pensaremos
facelo todos os anos. O Domingo Gordo, a gente apuntas, tem enquete que se precisa para saber quantos buchos tens que comprar. Ovos. Tem que comprar porque aqui já não se faz. Porque aqui já não há. Ninguém faz buchos. Já não tem nada. Não sei quantos habrá que façam batalhas, já ninguém faz batalhas. Isso se faz em las coles, com o buche dentro, hein? Detrás de um chouriço. E depois já com a cozida, diz que deita muita graça, o bucho deita muito pimentão. Sacabas a graça por cima e do caldo fazias arroz. Ai. O arroz do bucho está muito bom. E deste qual é? Obrigada. E depois faz um postre, que chama la tisela, isso não é português. É feita de ovos, de suco e leite. Por sua forma, e um flan muito bom. Um postre muito bom. Isso fazemos o dia, também o grupo católico, de aqui.